Groenlandia se encuentra cerca del Polo Norte y Donald Trump en su momento intentó comprar esta isla ártica. ¿Sabía usted que en el pasado Estados Unidos ya quiso comprar Groenlandia y que ahí solía solo haber bosques? La idea de Donald Trump de comprar Groenlandia no es tan absurda como parece. La historia se repite. Harry Truman, luego de la Segunda Guerra Mundial, intentó comprar Groenlandia por 100 millones de dólares. En ese momento, el gobierno danés se negó. Pero, ¿por qué Groenlandia, la isla más grande del mundo y es 6 veces el tamaño de Alemania, pertenece a un pequeño país como Dinamarca? Geográficamente, está claro que se encuentra más cerca de América del Norte. El extremo noroeste de Groenlandia está a pocos kilómetros de la costa canadiense. Por el otro lado, Dinamarca se encuentra a más de 3.000 kilómetros de distancia. Todo comenzó con los vikingos y con los balleneros, quienes llegaron en masas entre los siglos XVIII y XIX desde Noruega, los Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Construyeron asentamientos y bases. Hubo muchos conflictos hasta que en 1933 la helada Groenlandia forma parte de Dinamarca. Cabe destacar la cultura Thule. Alrededor del año 1300 fue la primera en introducir en Groenlandia innovaciones tecnológicas como los trineos tirados por perros y los arpones de palanca. Groenlandia quiere decir tierra verde. Resulta difícil de imaginarlo ya que el 85% de la isla está cubierto de hielo. Sin embargo, la isla ártica antiguamente era más cálida. Tras la perforación de las capas de hielo, los investigadores hallaron rastros de ADN de árboles, mariposas y otros insectos. Se cree que desde 450.000 hasta 900.000 años Groenlandia estuvo cubierta por bosques. El clima está cambiando otra vez. Las temperaturas están aumentando. Groenlandia está sufriendo dramáticamente el cambio climático. Desde 1990, la temperatura promedio ha aumentado en 1,8 grados centígrados en verano y 3 grados centígrados en invierno. La capa de hielo, que todavía tiene hasta 3.800 metros de espesor, y los glaciares se están derritiendo. Además, llueve cada vez más, lo que acelera el proceso de deshielo. Los científicos han calculado que el nivel del mar en todo el mundo aumentaría en más de 7 metros si todo el hielo interior de Groenlandia se derritiera. Hoy en día, solo el área costera está habitada, ya que esta zona está libre de hielo, especialmente en la costa oeste, donde el clima es menos hostil. Gracias a la corriente del Golfo, aquí se encuentra la mayoría de los pueblos y ciudades, incluyendo la capital, Nuuk. Tiene una población de 18.000 habitantes y es la ciudad más grande de Groenlandia. 56.000 personas viven en la isla ártica y es la densidad de población más baja del mundo, a excepción de la Antártida, en donde viven aún menos personas. No hay carreteras ni líneas ferroviarias que conecten los pueblos y las aldeas de la isla. Solo hay calles dentro de las ciudades. Para trasladarse de una ciudad a otra, los groenlandeses viajan en avión, barco, helicóptero, moto de nieve o trineo tirado por perros. El parque nacional más extenso del mundo se encuentra en Groenlandia, llamado el Parque Nacional del Noroeste de Groenlandia. Es el parque más grande del mundo, con un área de 972.000 kilómetros cuadrados. Ocupa poco más del 38% de la superficie de la isla de Groenlandia. De igual forma, es el único parque nacional groenlandés. Con el cambio climático, la situación puede cambiar. Al haber menos hielo, habrá más zonas habitables. También,
Al derretirse el hielo, se liberan materias primas como petróleo, tierras raras, gas natural, uranio, entre otras. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló un interés geopolítico en Groenlandia y en 1946 ofreció comprar la isla de Dinamarca por 100 millones de dólares. Dinamarca se negó a venderla. En lo histórico, esto repitió un interés del secretario de Estados Unidos, William Seward, en 1867. Trabajó con el ex senador Robert Walker para explorar la posibilidad de comprar Groenlandia y quizás Islandia. La oposición en el Congreso puso fin a este proyecto. En el siglo XXI, Estados Unidos, según Wikileaks, siguió interesado en invertir en la base de recursos de Groenlandia y en explotar los hidrocarburos de la costa groenlandesa. En agosto de 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump incluso volvió a proponer la compra del país, lo que provocó que el primer ministro Kim Kielsen emitiera la siguiente declaración: Groenlandia no está a la venta y no puede venderse, pero Groenlandia está abierta al comercio y a la cooperación con otros países, incluso Estados Unidos. Si te gustó el video, recuerda regalarme un like y compartirlo en tus redes sociales favoritas. Te pido por favor te suscribas al canal y active la campanita para estar al tanto de cuando subo un video.